A 2 semanas de concluir el ciclo escolar, en la comunidad conocida como La Injertada, municipio de Turicato, Michoacán, fueron inauguradas las nuevas instalaciones del jardín de niños, la primaria y la telesecundaria, planteles edificados para reponer las escuelas destruidas hace un año por fanáticos religiosos de la Nueva Jerusalén. Fueron testigos de la reapertura de sus escuelas decenas de niños y niñas, quienes durante todo este año lectivo tomaron clases en aulas provisionales instaladas en patios de la Escuela José María Morelos, también de La Injertada. Escribir, leer más rápido. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, dijo que con la puesta en funcionamiento de lo que llamó Conjunto Integral Educativo, se contribuye para poner fin a un conflicto entre dos grupos religiosos antagónicos. Esto no es un triunfo. No es una victoria para nadie, es ganar para todos. Es ganar para los niños, es ganar para la comunidad, es ganar para el Estado. Padres de familia ven con agrado las nuevas instalaciones escolares para sus hijos. De hecho, yo creía que no se iba a hacer. Es lo único que tenemos para darles de herencia. En sí, no, yo no estudié. Piden protección al gobierno para evitar nuevas agresiones al plantel y a los niños. Yo, para mí, que estudien los niños, no hay ningún inconveniente. Yo creo que nosotros viviendo bien podemos hacer ir al templo o vivir católicamente o vivir bien, como se dice, ¿verdad? No buscando problemas, no peleando con nadie. Después de inaugurar las escuelas, autoridades estatales, municipales y federales colocaron la primera piedra de lo que será la Plaza Pública de la Nueva Jerusalén. Esta obra la realizarán con recursos de los seguidores de la Virgen del Rosario, en el mismo sitio donde destruyeron la Escuela Vicente Guerrero el 6 de julio del año pasado.